Hoy presentamos la leyenda de la yerba mate. ¿Qué pasa que no estás arreglando el auto? Es que hoy es un día muy importante. Creo que por fin terminé de arreglarlo. ¿Y nos vas a llevar a dar una vuelta? Claro. Toma unos mates y vamos. ¿Quieren? ¡Sí! ¡Sí! Abuelo, ¿me servís uno? Nico, ¿vos también querés? No, gracias. ¿En serio? Mira que el mate es una bebida muy especial. Es algo que podemos compartir. Es que no me gusta, abuelo. Abuelo, estaba riquísimo. ¿Qué le pusiste? El mérito no es mío, Lila. Es del mate. Estás usando el primer mate que existió. Abuelo, ¿cómo va a ser el primer mate que existió? Lila tiene razón, abuelo. El mate existió siempre. Lila, Nico, todas las cosas existieron alguna vez por primera vez. Pero este mate se lo regaló la luna a un anciano guaraní. ¿Guaraní? ¿La luna? Sí, chicos. Los guaraníes son indígenas que viven en América del Sur. Y la luna... A ver, esperen un minuto. ¿Quieren que les cuente la historia? ¡Sí! Hace muchos años, en uno de mis viajes por Latinoamérica, llegué hasta la selva guaraní, en la zona donde hoy es Paraguay, y me hice amigo de Arandú. ¿De quién? Arandú. Es un nombre guaraní que quiere decir sabio. Arandú me convidó el mate más rico que probé en mi vida. Cuando le pregunté cómo lo hizo, pasó a contarme la historia de la yerba mate. Hace muchos años, Yací alumbraba la noche. ¿Quién? Yací. Así era como Arandú llamaba a la luna. Yací. Desde hacía mucho tiempo, Yací observaba la selva desde el cielo con curiosidad. Quería bajar a la tierra para saber qué pasaba acá abajo. ¿La luna quería saber lo que pasaba? La luna siempre fue muy curiosa. Veía el mundo desde allá arriba, pero le daban muchas ganas de conocerlo. ¿Y no podía bajar? Claro que podía, pero no se animaba. Todo le resultaba desconocido. Fue Araí, la nube, la que finalmente logró convencerla de que bajaran juntas. A la mañana siguiente bajaron a la tierra, transformadas en jóvenes de largos cabellos. Nunca habían estado en la selva y todo les parecía maravilloso. Las frutas de los árboles, el olor de las flores. Desde el cielo todo parecía distinto. Pero Yací y Araí no estaban solas. Un anciano guaraní las seguía, intrigado. Nunca las había visto por la selva. ¿Qué hacían allí? ¿Y por qué no iba y les preguntaba? Tenés razón, Lila. Eso era lo que iba a hacer el anciano. Pero parece que él no era el único que la seguía. Justo en el instante en que se iba a dar a conocer, salió de entre los árboles. ¿Un mate caminando? No, Lila, no. No, el mate viene después. Ay, Lila, ¿cómo va a aparecer un mate caminando? Y es la leyenda de la yerba mate. Tenés mucha imaginación, Lila. Eso es muy bueno. Dale, abuelo, seguí contando. Sigo. De entre los árboles salió un hambriento yaguareté. En ese instante, Yací y Araí se dieron cuenta del peligro en el que se encontraban. Pero en la tierra no tenían los mismos poderes que en el cielo. Finalmente triunfó el anciano. Él creyó que había salvado a dos jóvenes, pero había hecho mucho más que eso. Había salvado al mundo de vivir de noche. ¿Se imaginan un mundo sin luna? Y abuelo, sería un poco complicado. Viviríamos con linternas todo el tiempo.
Y las estrellas estarían solas. Claro, por eso fue tan importante lo que hizo el anciano. Buscó a las mujeres por todas partes, pero ellas ya se habían ido. ¡Ay, qué desagradecidas! ¡Lila! Tranquilo, Nico. Lo que dice Lila es cierto. Es importante ser agradecido. Pero Yací y Araí quedaron tan asustadas cuando vieron el peligro que corrían en la tierra que volvieron a su lugar en el cielo lo más rápido que pudieron. Y Yací decidió que esa misma noche le daría las gracias al anciano. Quiero agradecerte por habernos salvado la vida. ¿Eh? ¿Quién dijo eso? Soy yo, Yací, la luna. ¿A dónde estás? Aquí arriba. ¿Eh? Pero, ¿cómo te voy a salvar la vida si ni siquiera te conozco? Hoy, cuando con Araí, la nube, bajamos a conocer la tierra, adquirimos la forma de dos mujeres y tú nos salvaste del yaguareté. Ah, entonces eran ustedes. Sí, y siento que estoy en deuda por lo que hiciste. Voy a darte un regalo muy especial. Algo que alivia la soledad, alegra los corazones y une a las personas. Me gustaría saber qué es. Es una bebida que se hace a partir de una planta que encontrarás en los alrededores de tu casa. La preparación es muy importante. Así es como tienes que hacer. Primero, debes seleccionar cuidadosamente las mejores hojas de la planta. Y luego... Y así fue como nació el mate. Un regalo que le hizo la luna al anciano guaraní para agradecerle por su ayuda. Esto es riquísimo. Y esa es la leyenda de la yerba mate. ¿Les gustó? Sí. Sí. Abuelo, ¿me dejas probar el mate? Es riquísimo. Abuelo, ahora que lo arreglaste, ¿nos llevas a pasear en el auto? ¡Claro, claro! ¡Suban! ¡Ay, qué raro! Se ve que no lo revisé bien. ¡Ay! Creí que lo había arreglado. No sé qué le pasa a este auto que hace lo que quiere. No te preocupes, abuelo. Otro día nos llevas a pasear. Hoy no podemos quedar tomando mate. Es cierto que es rico, pero es verdad que alegra los corazones. Seguro que es así, Nico. Mira, en el momento en el que se quedaron a tomar mate conmigo, yo ya me puse más contento. ¿Ustedes la vieron? Hubiera jurado que la luna me guiñó un ojo. Ay, abuelo, mirá si la luna va a guiñar un ojo. ¿De verdad? Bueno, va. Me pareció. ¿Y qué otras aventuras viviste, abuelo? ¿Aventuras? Bueno, muchísimas. ¿Les hablé alguna vez de aquel día en que yo estaba paseando por un lugar inhóspito? ¿Inhóspito? Inhóspito quiere decir que era un lugar donde era muy difícil vivir. Estaba lleno de piedras. ¿Estabas con el auto? No. No, el auto estaba en el taller. Había tenido un problemita. El mate tiene su historia. Vino aquí desde la luna y no fue viajando en cohete, sino en sueños que te acunan. Lunita, siembra tus sueños, lunita, que crece el mate. Guaraní de selva adentro, despierta tu pueblo, baila feliz. Creció el mate y fue un buen sueño para todos, curises y viejos lo toman así.
así. Calentita el agua en las hojas verdes. Dame un mate, chamigo, que me toca a mí. Torta frita, chipá.